Concha de la vaca. ¿Cómo te parece? Bueno, y ahora sí, amigas, amigos, estamos acá en el avión. Ya como les prometí, el video arriba del avión. Acá me acaban de entregar esta Waster Bag, que debe ser bolsa de limpieza. Waste. No sé por qué pienso que es limpieza. Waste. No sé qué es Waste. Waste Bag. Me imagino debe ser bolsa de limpieza, no sé. Y estas cositas que son toallitas hidroalcohólicas. Escucha. Atención. Ahí está hablando otra en inglés. Me gustaba más la gallega. Ahora sí, estamos. Está carreteando el avión, está dando la vueltita y ahora va a arrancar. Tengo esta, como les contaba, esta Waster. Concha de la vaca. ¿A vos te parece? Sí, loco, basta. Ya lo dijo la tipa. ¿No les pasa que sienten que los pilotos hablan sin ganas? Escuchen cómo habla. Sin ganas habla. Habla sin ganas. Loco, si no eres piloto, no seas piloto. Qué pesado. Bueno, ahora sí, el 15º intento, porque siempre me interrumpe un boludo hablando y dicen lo mismo todo el tiempo. Y lo peor que me molesta muchísimo, ¿sabes que no me he dado cuenta? Pero los pilotos cuando tienen que decirlo otra vez, ¿te das cuenta? Son unos putos. Bueno, ahora sí ya parece que terminaron de hacer todos los anuncios. Tuve que cambiar el ángulo de la cámara porque me estaba acordando, porque como está ahora estamos, ya arrancó el avión, estamos en el aire ahora, en subida. Ya arrancó, nada. Tengo que ponerlo ahí abajo porque si no, no me sale el mismo plano. Les contaba, me dieron esto que se llama Waster Bag, y esto que son toallitas con alcohol, viste, para limpiarte. Vamos a abrir la bag. Esto debe ser para guardar lo que voy a usar ahora. Sí, efectivamente es una bolsa, ¿ves? Ahí está. Claro, y acá tiras todos tus residuos, evidentemente. Agarras acá, o sea, es como contaminemos más, o sea, esto. Sigamos contaminando, viva la pepa. Así iban a venir mucho coronavirus más, ¿eh? Mientras no recapacitemos y dejemos usar plástico, a ver esto. Voy a limpiar acá con esto, la manito. ¿Ves? Está todo húmedo. Con esto me higienizo. Esto lo tiramos en la bolsita. Y este me lo guardo para después, por las dudas. Hay muchísima gente acá en el avión. Ya no se respeta más eso del espacio entre cada uno. ¿Y saben por qué es eso? Porque hay un sistema de purificación de aire llamado EPA. Este sistema EPA hace que el aire que está acá adentro sea igual de puro que el aire que hay en un quirófano. No sé si me escucha bien por el tema de que tengo los oídos tapados y está el ruido de la turbina. Pero bueno, ese es el por qué hoy en día hay tanta gente viajando. Miren, a ver. ¿Se ve? Bueno, acá no se ve mucho, pero para allá se ve más, a ver. Somos una banda de personas. Así que bueno, espero reportar, voy a reportar el alimento que me den, si me dan alimento. Y la llegada a España, la llegada a Madrid. ¡Ay, qué emoción, por favor! Chicos, no se pueden perder este viaje, Viajando en Pandemia, segunda parte, ¿eh? Viajando en Pandemia, segunda parte. La versión 2, Dios, dicen que las secuelas nunca son buenas, pero a esta le tengo mucha fe. Bueno, y llegó el momento más esperado, que no es el aterrizaje, sino la hora de comer. Me acabo de pedir una ternera acá que, no sé, no la veo todavía, pero debe estar muy linda. Un vinardo para complementar. A ver, vamos a mostrar la bandeja que tengo acá puesta, la mantita, porque hacía frío. Acá está la ternera, ahí tengo el café que está peligroso con la turbulencia. Hay un coso de manzana, esto no sé qué será. Y acá está, vamos a ver la ternera, a ver. Vamos a ver. ¡Oh, mi amor! ¡No! ¡Mirá qué es esto! Así que bueno, amigos, como dicen en Francia, bon appetit. No, eso lo dicen en Italia. ¿Dónde le dicen? No importa. Vamos a comer un ratito y les cuento después qué onda el vinito. Bueno, en este momento me encuentro haciendo lo primero, acá en el baño. El baño está muy copado, miren ahí cómo es. Está bueno, tiene ahí el coso del agua, agua fría, agua caliente, para limpiarte el espejo. La verdad que... O sea, es uno de los baños más grandes que vi de aviones, porque los aviones son más chiquitos, me parece. Ahí terminé de hacer pis. Apreté ese botón, escuchan el ruido del botón. ¿Te imaginas si me cae el celular ahí? Increíble. Tiene botones como este que no sé para qué servirá. Tipo para alguien que está con problemitas por ahí. Ese es el del agua. Voy a tirar el agua. Acá esto es para trabar la puerta. Acá. Para la basura. No. Cigarrillo cualquiera, eso es viejo. Y acá el agua caliente y agua fría. Ahí está el agua. Para secarte y el espejo. Bueno, llegó el momento del desayuno y miren, armé este sistema para que no me agarre el barbijo las orejas. Me lo pongo en los auriculares. Les voy a mostrar, tengo
Me pedí un jugo llamado Don Simón, que es de uva, naranja, manzana y no sé qué cosa más. Y el café, Illy. Y aparte vino con unas cosas ricas para comer, miren. Tengo este café, chocolate. Panuchito de jamón, no que pierda. Así que bueno, ya falta poco para llegar. El avión como que se adelantó una hora prácticamente. Salimos a las 13 de allá, estamos llegando a las 6 de la mañana, pero porque son 5 horas más adelante. O sea, viajamos en el tiempo, al futuro. Re loco, boludo. Re loco.